Amigos, bienvenidos al canal. Aquí continúo justo donde acabamos Rechaza la salvación. Como es lógico, pues aquí vamos de noche. ¿Cómo estoy yo de materiales aquí y todo el rollo? Yo creo que voy bien. Bien mal. ¿Esto qué? ¿Que he cogido aquí Liz? A un filete de bestia, muy guapo. Pues yo me voy de aquí. Venga. Vámonos, a por el dragón. Vamos a ir por el enfrentamiento final. Vamos a acabar el juego. Bueno, acabarlo. Todavía queda la batalla final. Queda. Pero lo que es el enfrentamiento ahora con el dragón. Porque tengo una enorme curiosidad por ver. Ahí está, que es. Esto es para salir de aquí. Coño. Tengo una enorme curiosidad por saber cuál es la persona que para el dragón es la que yo más quiero. Tengo mucha curiosidad. Ahora vamos a averiguar. Venga, nivel 60 o 61 llevamos ya, ¿eh? Es el nivel que tenemos. Venga, aquí, ¿qué coño hay? Monedero gigante, vámonos. Y aquí, por aquí había algo por la izquierda. Pero que tampoco es para tirar cohete lo que me voy a encontrar aquí. Aquí no hay nada de nada. A ver. Esto es salida por aquí. Pero vamos a salir, vamos a salir, vamos a ver. Que yo quiero recordar que aquí había algo. Lo que pasa es que lo he hecho por el camino, no. Estamos en el final, no. Era aquí a la izquierda. A ver ahora, vamos a ver. Si me deja moverme. Frente al dragón, es por aquí. A ver aquí si hay algo. Y si no, pues mira, pues a freír con ella. Aquí hay un cofre. Grabas de Melody. Mira, cogedla vosotros que me da mucha vergüenza. Paso. Yo no me la llevo. Así que ahí se queda. Tenía que haber esperado que lo hubieran cogido esta gente. Cuidado aquí. Piel oscura de Zaburi, vale. Y aquí. Antes en el vídeo anterior me ha pasado una cosa, os lo digo por si alguno lo ha estado, habrá dicho, ¿qué le pasa en el sonido? Pues lo que pasa es que el pinganillo me lo dejé para arriba. Y ahora no, ahora debe de sonar esto bien. Me da mucho coraje cuando me da cuenta que había una especie de como de bóveda. Como de bóveda. Seguir peleando ahí. Y no me da el coraje que da cuando ya tienes el vídeo hecho. Cago en la puta. Aquí vas. Toma, ¿no quieres peleita conmigo? Pues toma, ahí tienes. Hombre, aquí hay un cofrecito, a ver. Cynthia Stiero, esta la voy a coger. Es que me voy a cargar, no me quiero cargar, coño, joder. Que no me quiero cargar. Bueno, hombre. No me quiero cargar porque ahora vienen los problemas. Ah, bueno, vámonos, vamos a correr. No me quiero yo entretener con esto. Venga, hombre, no, no me hagas esto. Hombre, esto no me lo esperaba. Me ha matado, ¿eh? Bueno, me ha matado porque... porque estamos en modo difícil, sencillamente por eso.
y voy un poco despistaete, voy un poco a lo capullo negro. Bueno, venga, no pasa nada. Venga, vamos a avanzar. Vamos a hacer ahora la cosa bien. Es que no me quiero entretener por aquí. Mira, aquí no me voy a entretener. Vámonos, no me quiero entretener. No me quiero entretener. Yo voy muy cargado, ¿eh? Yo voy muy cargado. Aquí lo que vamos a hacer las cosas de otra manera ahora. Parió a esta desgracia. Venga ya, hombre. ¡Coño! No, si me van a matar otra vez, lo desgraciado esto. Es que aquí lo que ocurre es que estamos, como yo siempre lo digo en todo lo... Yo lo digo siempre, ¿no? Pero bueno. Ay, coño, aquí no es. Quieto, que aquí no es. Aquí, joder. Estamos en modo difícil. Desde el principio de que empecé este viaje de partida, ¿no? Que tengo aquí un capullo. Esto es la leche. Vamos a bajar, anda. No me hace gracia esto mío, ¿eh? Hombre, qué puerca soy, macho, de verdad. Cintias de hierro. Estas son las mismas de antes, claro. Las mismas de antes, ni nada más ni menos. Bueno, es igual. Lo tomo por culo. Fuera. Vámonos. Flor de lava. Venga, voy a coger una. Quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Que en este modo es... ¿Tú te crees que ya tienes nivel 60 y ya eres el dueño de todo esto? Y estás en un tremendo error. Ahora ya estoy asfixiado. Que no veas. Vamos a ver. Esto... A ver, un momento. Restaura la salud por completo. No, esto no es lo que yo quiero. La energía. ¿Dónde está? ¿Dónde está la energía? Ay, Dios mío, de verdad que no quiero gastar ahora la energía. No quiero. Me hemos gastado un de esto y ya está. Venga, fuera. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Vamos a seguir. Vamos, es que voy y me noto cargado, ¿eh? Venga, venga, vení conmigo. Sin entretenerse mucho por aquí. No quiero pelear por aquí. Ahora con las... capullas que hay aquí no habrá más otra, no habrá otra. Bueno, ahora me parece que va a haber lobo aquí. No, me he equivocado, no. Que entran... Entran que no vea cómo entran, ¿eh? Anda ya, hija. Qué asco, de verdad. Vaya asco, vaya asco. Ya me ha puesto y otra vez. Me va a matar, ¿eh? Es que no vea, ¿eh? Qué pedazo de hija de la gran puta. Me va a matar. Que es que no puede ser, ¿eh? Joder. Venga, hombre, levántate ya, coño. Pedazo de mierda que te comas. Joder. Yo sabía que aquí había lobitos. ¡Alas! ¡Eh!
Aquí viene otra capulla de este. Ya viene riendo. Venga, ha caído. Es que fijaros, estas dan más, son más. Son más. Hay un lobo aquí, coño, hijo puta. Aquí lo tenía al lado. Vamos a tirar por aquí. Me cago en la leche, que rapidito se han ido. Venga, vamos a ver. Estos son los que pegan escopitinajos de estos, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no lo puedo coger yo, eh? Ahora te va a ir a tomar por culo por ahí y a tirarle peor a las latas. Me cago en toda tu nación. Me cago en toda tu nación. ¿Hay más? Sí, allí hay otro elite. Ahí, es de 2000 y pico lo que tuerta, ¿eh? Luego que estos son unos lobos más mortíferos, ¿eh? Pero bueno, es que ya sabemos que estamos en el final del juego. Es que estamos en el puñetero final. ¿Cómo voy de cargado yo? Vamos a ver, yo tengo que llevar aquí una mierda que no veo lo que tiene. Esto, pero esto es la carne podrida, ¿no? Esto. Jaro, es que voy cargado aquí. Su puta madre, voy cargado, a ver. Esto se lo vamos a dar a Kiki. A ver, lo que más pese, esto se lo voy a dar a Kiki. Que tú no llevas nada, cariño mío. Y yo voy, que voy asfixiado aquí. Es que yo me cargué antes al cíclope. Y sangre de paloma, toma. Que son 2 kilastros. Esto no, esto nada, esto no. Por aquí te perdono. Pero este te lo voy a niñar. Y aquí el anillo Larissa lo llevo para pasearlo por el camino. No me da tiempo ni a subir esto, ni nada, ¿eh? Hay que ver que voy hecho. Yo voy en un plan que no puede ser. Cintas de hierro, vamos por fuera. Venga, vamos a ir. Que a ver lo que pasa, que en esta situación que yo voy, no vea lo que me cuesta. Rápidamente me quedo sin energía. Aquí vamos a tener, no me acuerdo si puede salir o un capullo de eso. Si sí, ahí está la élite. Toma, ahí tiene un regalito que ya mismo le vamos a pegar un bombazo. Bueno, te voy a coger esto. Ahí está, reviéntate ahí, cabrón. Reviéntate. Ahí. Es que me quedo sin energía, coño. Es que, mira, de verdad. Me da mucho coraje porque me lanzo, no me doy cuenta y me pasa la mierda esta. Es que no puede ser, coño. No, esto no. Este. Vamos a ver. Si yo lo tuve aquí, esto se va a ir abriendo, ¿no? La mierda. La mierda para ustedes.
quiero pelear. Venga, cúrate. Yo sabía que me iba a pasar una desgracia. Si yo lo sabía. ¿Esto qué es? Restauro mucha salud a todos, ¿no? A mí solo. A mí solo. Me va a gastar de esto. Que viene el cabrón detrás mía para que yo esto no me pueda abrir. Esto no lo había hecho yo nunca, ¿eh? Me hace gracia, ¿eh? Viene el hijo puta detrás mía. ¿Eh? Esto nunca lo había hecho yo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. De puta. Viene detrás mía. Que viene, que viene, que viene, que viene detrás mía. Él viene detrás. Ah, ya estoy aquí tirado como un paquete de pelo. Que voy, que no puedo andar. Ay, por favor. Estas ya está. No. Nada, yo muero. De una de estas muero, ¿eh? Seguro, fijo, De una de estas muero fijo. Porque es que me sigue. Es que él me sigue. Es que él me va siguiendo. Porque esto está ahora mismo cerrado. Tienen que rascarse. Está cerrado. Ah, esto no. Ahora la he hecho pupa, ¿no? Ahora te viene un regalito. Ahora te viene un regalito ya, tío. Como un regalito, capullo. Y de mientras, que te enrollas ahí. De mientras te enrollas, asfixiado hasta los ojos. Venga, hombre. Es la primera vez que lo hago de esta manera. Siempre mi objetivo es matarlo. Ahora lo he querido variar. He querido hacerlo de otra forma. Como veis, he intentado ver si podía, estando vivo, abrir la puerta. Y ahora, pues bueno, lo he conseguido, pero estaba muerto ya, ¿sí? Que lo he hecho un poco así de esta manera. Y ahora vamos a ver si ustedes cogéis todas las cosas que hay por aquí. Yo no puedo cargarme, ¿eh? No me puedo cargar. Venga, por favor, ir pillando cositas. ¿Qué paja ni paja? ¿Qué coja de aquí, coño? ¿Ustedes? Venga, sigue cogiendo, anímate. Venga, venga, enróllate. No te cortes, no te cortes. Ahí, no te cortes. Bien, bien, bien. Y ahora aquí, ¿qué coño hay por aquí? Es que esto es necesario para lo que está por coger. Ah, mira, me ha cogido un rollo de Melody que había por aquí, ¿no? A mí me da igual, no me lo voy a poner en la vida. Yo es que odio esa armadura. Es que la veo y la dejo. No la quiero. Vamos allá. Vamos a por el dragón. Tengo mucha curiosidad por ver quién es quien me asigna aquí. Uf, ahí lo tenemos. Curiosidad. La curiosidad mató al gato. What is your purpose here, Arisen? If you sought to live, you had naught but run and hide yourself away. But then, tell me, child of man,
What does it mean to live in truth? Mira, Kina, mírala. Me la ha dado. Me la ha dado. Me la ha dado. Me la ha dado. Hombre, joder, tenía ganas de que me diera Kina. Que me cuesta trabajo que te la dé. Lo normal es que te presente a Selene o a Melody o alguna de estas, ¿no? Pero Kina cuesta trabajo. Por eso yo no he intentado ver a las demás para que no me subiera la afinidad, ¿no? Ya ves, esta no tiene el anillo de Larissa. No se lo da, no se lo llegué a dar. Y aún así, pues me alegro un montón. Not mankind. Some welcome the end with arms outstretched, while others come to face death incarnate, arms in hand. I ask again, what is your purpose here, Arisen? One path to your survival lies in my defeat. Still my heart, and you stay the coming end. Another path before you is to offer up that which you hold most dear. Abandon all delusions of control. Le ha dado un buen bombazo a Kina, ¿eh? For a single life, I shall leave this land in peace. As my vanquisher, the duchy would bow to you. Wealth and power are sweet anodyne for heartache. You'll not gainsay my terms are more than generous. If it matters aught, the man who rules this land now. De momento te voy a dar yo a la Kina. Ya está hecho. The decision is yours, Arisen. Now, choose. Ya está elegido antes de empezar, hombre. Ahora hay que correr por un tubo, ¿eh? Vale, responde a la pregunta del dragón. Aquí la tengo tirada como un paquete de pelo. Ya hago, ya te pillaré. Ya veremos si es muy insensata. But better fool than craven. I knew your mind ere you came. Still, I ask this final time. Pues claro. Your choice is made, Arisen. As you have willed it, so shall it be. De acuerdo, pues ya empezamos el frío. Más vale que nos vayamos de aquí, pero ya. Con las piedras, ¿eh? Come, run. Corre, corre, corre. Aquí ni hay agotamiento de energía, ¿eh? No hay que preocuparse, el dragón nos va a pillar, ¿eh? Pero seguro, ¿eh? Quédate aquí. ¿Dónde está? Que no te veo. Veo menos que tener un... Bueno, está aquí. Ay, que no le puedo dar. Vámonos, vamos a ponernos en un sitio que no nos dé lo que nos va a dar. Va a entrar, va a entrar, va a entrar. Va a entrar. Vámonos para acá.
No, no empecemos, ¿eh? No empecemos con la, con las pollardas, porque es que me da un ataque, ¿eh? De nervios. No, joder. Venga, hombre. Vamos a ponerlo por aquí. This battle is your own, waged of your own fear. Coño. Venga, ya venga, ya venga, 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 venga. No me haga esta guarrada. No me hagas esta guarrada. Afecta todo, restaura la salud por completo. No, todavía esto no. Tranquilo, si no se va el dragón mientras yo no haga esto. Restaura mucha salud. Coño. Claro, el atónico de Arcunia, que no me he dado yo cuenta de ese pequeño detallito. Vaya hombre. Remedio verde curado. Acepta el 1. Restaura bastante salud. Este del curado es nuevo. Hierba disecada mediante forróseo. Yo tenía que haber gastado de esto. Bueno, venga, fuera. Así que va a quedar. Pero ¿qué me pasa? Que es que no puedo, es que es una putada, es que no me puedo mover, coño. Que no me puedo mover aquí, coño. Vaya, se va. Bueno, pues yo lo siento muchísimo, pero yo me tengo que recuperar aquí de energía porque voy hecho una mierda. Aquí una foto que yo no puedo coger esto. Venirte para acá y abrirme esto, coño. Venir. La madre que las parió. Joder. Cago en la puta. Venga, fuera. Ahora se la voy a niñar a la cookie, no más que por eso. ¿Dónde están las putas botas, coño? Aquí están las botas. Que esto pesa, pues. Lo que pese me da igual. Dar a Kiki. Ahí la tienes. Nada más que por no haberme la querido. Vale. Y ahora. Ahora voy despacito por aquí. El dragón no se va a ningún lado hasta que yo llegue. Y yo tengo que recuperar la energía. Porque es que. Es que no voy a quebrar. Tata, como hubieran hecho falta. Vamos a coger. Esto sí, esto lo voy a pillar. Es que me hubiera hecho falta. Joder. No voy bien preparado, ¿eh? De verdad, me acuerdo un anillo que hay aquí. Que no sé qué anillo es. Anillo plateado, ¿eh? Toma por culo. Y aquí no había nada. Que yo sepa, aquí no hay absolutamente nada. Bueno, pues muy bien. Vamos ahí tranquilito, que la cosa está jodida, jodida. Bueno, chicas, nos vamos. A ver si podemos correr. Estamos en el modo este difícil, que es una putada gorda. ¿Cómo corren esa gente, no? Qué asco, ¿no? Qué forma de correr, ¿no? Qué forma de correr. Aquí hay que subirse, ¿eh? Como nos quedamos aquí abajo, podemos tener un pequeño problemita, ¿eh? A ver, no te vayas, no te vayas. ¿Dónde se ha metido el dragón de los cojones, ¿eh? Que ahora por aquí le podemos pegar a alguno. Se me ha ido, ¿eh? Bueno, venga. No está dando vuelta, ¿no? Vale.
We can strike it from the rooftop. Que recupera energía lentamente tal como voy. Ahí está. Ahí está. Va a pegar un bombazo, ¿eh? Se va a mosquear. Y me va a lanzar para acá. Ya va a lanzarlo. Míralo, ya va. Ya va a lanzar. Se lo metió en la boca, dentro de la boca, ¿no? ¡Calla ya, coño! Mientras esté ahí, tengo que intentar bajarle todo lo que pueda. Vaya, yo también tengo un arte para esto que no vea. Ahora. Que no llevo energía, no quiero todavía yo hacer aquí. Mientras le pueda bajar, le voy a bajar. Es que esta, a mí no me gusta esa leche que lleva. Tenía que haber cambiado esto. Me gusta más de los 6 disparos. Esto me parece a mí que lo hace más. Ya se quitará y se irá. Yo le voy a seguir bajando. Por lo que es. Que esto parece que no, pero algo le quita. Algo le va a quitar. Sabía que me iba a coger. La madre que lo parió. Sabía que me iba a coger. Qué pesadita soy, de verdad. Vaya rollo que tenéis. Cuando se la baje la barra esta que tiene, pues ya se irá. Ahora sí irá ya, míralo. Claro, vale, fenómeno. Mata, vete ya, hijo, vete ya. Tiene 2 puntos menos. Y yo voy, vamos a ver cómo. Los peones y yo tenemos el mismo nivel, todos, ¿eh? Todos nivel 60, ¿eh? No llevo ninguno con niveles altos, ¿eh? Lo que pasa es que me... Bueno, ahora después lo comentaré. Hay uno que tiene... Yo sé el rollo ese como lo tiene, pero ahora después lo diré, ¿eh? Primero vamos a matar al dragón. Aquí tiene que haber cuidado. Show me your power, Arisen.
coger ahora. Aquí voy muy asfixiado, no puedo correr. Es que voy cargado, coño. Voy cargadísimo. Vale. Voy cargadísimo. Me va a tirar, me va a pegar un viaje ya. Me va a pedir un viaje. Venga, tírate, tírale. Yo no lo estoy dando al dragón, ¿qué pasa aquí? Debería de estar dándole al dragón, ¿por qué no le doy? Debería de estar dándole al dragón, coño. Puede cambiar de flecha esto. Estoy ya mismo a punto de que me destroce esto. Yo creo que no le estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Por qué no le estoy haciendo nada, coño? Pero yo, ¿por qué no le estoy haciendo daño? Es que esto va a tardar... Ah, se ha levantado. Ahora lo pillaba, pero ahora no puedo hacer nada aquí. No puedo, que no puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. Ahora vestí aquí, lo pillo bien. Ahora me lo ha destrozado. Vale, vale, bien. Fenómeno, vamos a ir. Por aquí habrá otra, ¿no? No, se la han cargado las dos. Me la han cargado las dos, vale. Entonces se va a poner aquí, que no vean cómo se va a poner, ¿eh? Se va a poner, pero gracioso. Aquí había otro rollo de eso, me parece, ¿no? ¿Dónde está? Había otra aquí. Aquí había otra. Esto.
no me deja disparar explosivos. Ahora, vamos a ver. Se la cargó y me ha dejado listo. Bueno, por aquí habrá otra. ¿Hay otra o no hay otra? Hay otra, sí. De hombre, cabrón. Venga, tira para allá. Cuidado, 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 me va a coger. Me ha pillado el cabrón. Me ha pillado y además me ha matado. Cago en su puta madre. Bueno, vamos a atacar de otra manera esto. Vamos a hacer esto de otra manera. Cago en la madre que parió a dragón. Es que en modo difícil todo es más difícil. Vamos a ver si me puedo meter debajo del dragón. Me voy a jugar. No, por aquí no puedo. Una mierda para mí. Bueno, vámonos entonces a coger otra vez. A ver. ¿Dónde estás allí? Yo me pego a mí. Que no le hago nada de daño. About which the world turns, Arisen. Time itself flows with your footsteps. Have you gone so far to be stricken with cowardice, Arisen? You have chosen your path. There is not beyond this world. Yo no le hago nada de daño con esto. No le hago nada, ¿eh? Noto que le llegue a que le... Que no le hago nada. Yo estoy haciendo aquí el payaso. A ver con esto. Ha tomado por culo. Esta ha durado poco. Esta duró poco. No llego, no llego. Ahora sí. Anda, puta. No. Me la ha cargado. Me la ha cargado el dragón. Sí.
Dale, ¿a ti qué te importa? Dice, ¿qué ha dicho? ¿A mí qué me importa? ¿Y yo por qué no puedo dar la puerta por aquí? Esto no dispara cuando tiene que disparar, ¿eh? Cuando tiene que disparar, no dispara esto. Ya, esto es una mierda, ¿no? Joder. No, no dispara. Que no dispara, que no dispara. Aquí donde lo únicamente... Ahora voy por él. Ahora sí voy por él. Ahora sí, deporte y capullo. Ahora voy por ti. Quieto. Quieto que me voy a quedar sin energía. Me cogió. Me ha cogido y casi, digo casi porque me parece que ha llegado tiempo. Porque vaya mierda de dragón de los cojones. The one you refuse to offer up shall die as sure as the rest. ¿Otra vez me ha cogido? No, no, ¿en serio? Me cago en toda tu nación entera, me voy a preparar. Quieto, Leónida, hijo puta. Afecta una unidad de locura, no sé qué afecta, todo restaura la salud por completo. Pues allá vamos. Vamos a meter nomás me jungue de esto. Que me lo estaba viendo de venir yo eso. Me lo estaba viendo de venir yo eso. Me cago en tu nación. Esta no, vamos a ver. Pues sí que restaurado esto. Vale. Pues no andemos así, vamos de culo, nos va a matar. Y ya sería ahora una pena, ¿eh? Vamos a ponernos por aquí, vamos a curarnos un poquito por aquí, porque es que estoy viendo que me va a matar, ¿eh? No es cobardía, es que no quiero volver a empezar otra vez todo esto.
meterle caña aquí. Esto es... Venga, aquí le queda poco. Bueno, esa cola, cuando viene la cola, es mortífero, ¿eh? Pues la cola es mortal. Ahora, ¿para dónde tira? ¿Aquí qué hay? Aquí, hombre, aquí hay cosas. Vamos a ver. Jugo. Jugo. Aquí un cofre que tiene que... Poción balsámica. A ver. Salud para todos. Y esto, no tengo ni idea. Preparación saludable. Dale, esto da bastante energía. Digo, bastante salud. Venga, aquí le queda poco al dragón. No hay ninguna mierda de esta aquí. Se ha subido ahí. Y ahora ahí ya no hay nada que hacer. No, todavía está demasiado lejos. Venga, bájate ya la última barra ahí. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el desgraciadillo? Ya debía yo de venir. Ya estamos. Dando problemita, dragoncillo. Ahora joder, me ha costado el cabroncillo, me ha costado. Pequeña obstinada, sea cual sea tu significado de la vida, torna a los hombres sordos ante cualquier llamado tiempo. Escúchame con atención, Arise. Con mi muerte ha llegado un futuro para este mundo. Pero lo que ese futuro te traerá a toda la humanidad es una verdad que verás si miras atrás desde lo más profundo. Muy bien, yo ya sé que igual el final, por supuesto, claro. Lo sabemos todo. Ese es el final. Bueno, ahora viene toda la zona de el level 5 y todas las mantecas. ¿Cuántas escalas son? 11. Y en una de ellas nos enfrentamos al Urdragón, claro. La de los lamentos. La sala de los lamentos al Urdragón, vamos. Y ahora si empezamos el NG,
plus, pues tendríamos una piedra que nos llevaría directamente al Urdragón. Una piedra que aparece en Casardis, la zona donde está la playa al fondo. Y solamente de noche. Pues por ahí podríamos también ir directamente al Urdragón. Pero eso es un NG plus. Cosa que yo no voy a hacer. Arisen, you have heard. Voy a hacer porque lo que hay que hacer es otra cosa en Bitter Black. Si me empiezo el NG plus, todo lo de Bitter Black se va otra vez a empezar desde cero. Y ahora os comentaré una cosa referente a la armadura que lleva una de los peones que yo tengo ahí. Ahora nos dará unas dagas. No me acuerdo qué nombre tiene. Si es dragón rugiente. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno. Y aquí tenemos a nuestro cariño. Bueno, pues aquí se supone. El juego no ha terminado ni muchísimo menos. Hemos matado al dragón y punto. Ahora, lo que yo decía antes, ahí hay una peona, que es la maga, concretamente, que no voy a decir el nombre de la peona, si ustedes os entretenéis en buscarle el nombre ahí, pues nada, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, esa peona lleva una, si os fijáis, lleva la, me parece que es la carroñera. La carroñera es muy difícil de pillar con un nivel 60, porque esa es una armadura de las que salen en Bitter Black como consecuencia de las purificaciones que se hace con Horra. Y además con un nivel alto de purificación. No sé si era el 3. El 3 puede, me parece que era el 3. Lo cual quiere decir que ya tiene que haber matado a Daimon dos veces. Lo cual quiere decir de que es imposible con un nivel 60. Vaya, que eso no puede ser. Pero sin embargo lo lleva puesto. Entonces vosotros diréis, ¿y eso cómo coño puede ser? Teniendo nivel 60, porque el nivel de ella es 60. Pues yo os lo voy a decir cómo es. Tú en tu consola, tú tienes tu partida, tú tienes tu ID, y te has creado una partida con esa ID. Ahora, tú en tu consola también puedes tenerte otra ID más. Tú puedes crearte otra ID. Yo me la he creado en la PlayStation 3, ¿eh? Y entonces cuando juegas a Dragon Dogma juega con esa otra ID. Entonces con una ID tienes partida, a lo mejor que eres nivel 6 200, que es el máximo, y en otra tiene acabas de empezar y tiene un nivel 20 o 30. Bueno, pues si tú ahora coges con nivel 200 y invocas a tu peón de que tiene nivel 20, después cuando lo sueltes, tú le puedes dar esa ropa de regalo. Que es lo que yo he hecho muchas veces en otras partidas de la Play 3. Y os encontráis con un peón con un nivel muy bajo, pero con un pedazo de armadura que necesitas tú mucho nivel para tenerla. Así que esa es la explicación. El dueño de ese peón tiene dos IP en la consola. Dos referencias en la PlayStation 4. Porque eso es, estamos hablando de la Play 4. Yo lo hice en la Play 3, pero esto es de la Play 4. Y me parece muy bien. Y entonces yo ahora pongo ahí este peón, que yo me da cuenta de momento, en cuanto lo he visto, con esa armadura, y me da cuenta de que el motivo como ha sido, ¿no? Pues ya lo sabéis por si vosotros queréis hacerlo. Tenéis que tener otra ID.
Pero yo voy a decir más. Yo es que tengo en la Play 3, tengo 3 ID. 3. Si os fijáis, yo a mi peón lo llevo siempre igual que yo. Igual que yo, somos los dos idénticos. Bueno, pues al tener 3 ID, tú puedes conseguir tener los 4 peones idénticos los 4. Y todos míos, claro, todos míos. O sea, son curiosidades que se desprende de del rollo este de Dragon Dom. Y entonces, pues lo he querido compartir con vosotros esto. Bien, pues ahora vamos a ver qué es lo que me ha dado. Es posible que haya saltado algún copyright con todo el rollo este de las letras y todo el tema, pero bueno, me da igual. Queda bonita la presentación esa con las letras y además que estaba explicando esto, ¿no? Y en fin, es lo que hay. Y aquí está la guapetona que habrá dicho, ¿habrá sido un sueño todo esto? Pero no, no ha sido un sueño, hija mía, no. No ha sido un sueño. Y entonces ahora, pues, ¿qué me ha dado? Has conseguido conjunto abisal. Esto se consigue la primera vez que mata al dragón. La segunda vez va a conseguir la armadura del duque Edmo, ¿eh? Y así sucesivamente irás consiguiendo armadura de otra gente de aquí del juego, ¿eh? Que no hay otra forma de conseguirla. Bueno, la del duque Edmo se la puede guardar pues, y metérsela por donde le quepa, porque a mí no me gusta. Esta sí está guapa, sobre todo está muy compensada la armadura, ¿eh? Muy compensada. Bueno, pues venga. Y claro, aquí tenemos a la colega, a esta, que está aquí de Ocupa, por supuesto. Aquí está. Forjado por el dragón Daga Labardas. Esta sí son polluva, ¿eh? Espiral de Coridón. Y aquí tenemos a nuestro amorcito. Aquina. Corsete de cuero. Ahora me forja todo. Y todo esto que me está forjando, ahora yo se lo endiño mi peón. Pero ya del tirón. Bueno, ahora de momento vamos a irnos de aquí. Aquí ya no hacemos nada. Aquí va hasta Aquina siempre que entremos. Y como no me voy a entretener dándole a ella nada de flores, pues me voy. Y ya está. Y se terminó. Ya hemos hecho el tema. Aunque Aquina se viene para acá, me parece, ¿no? Sí, ahí está. Bien. Bueno, amigos, pues hasta aquí esta... Ahora viene pues una calidad bienvenida. Ya sabemos lo que va a pasar cuando lleguemos a Gran Soren, que es eso. Una calidad bienvenida. Empezaremos a mirar todo el Everfast, todo lo que se consigue ahí. Y seguiremos en Bitter Black. Pero me voy a dedicar a las cosas raras que se consiguen y cómo conseguirlas y cómo detallar esos vídeos. Los tengo ya detallados antes, pero como ahora estoy liado otra vez con esto, pues vamos a hacerlo lo mejor posible otra vez. Bueno, amigos, pues hasta aquí, como digo, y un saludo para todos. Os espero.